las obras del PEIM, que es el Plan de Infraestructura y Medio Rural, con la Consejería de Medio Rural de la Xunta y también participación del propio Concello y fondos europeos, de mejorar digamos, los caminos y carreteras rurales de Concello de Bayona, una actuación en torno a unos 40.000 euros que transcurre por Belesar, en Agranxa y también en Sabarís, en la zona de Xuncal. Es una actuación demandada ya por los vecinos y que va a mejorar claramente el acceso de estas zonas rurales por parte de todos nuestros vecinos. Por lo tanto, estamos muy contentos. El jefe territorial de Medio Rural y la delegada de Xunta han comprobado la calidad de la obra realizada. Y por supuesto también la maravilla de concello que tenemos aquí hoy en la Granxa y también en Sabarís, en Xuncal. Son, en total, son cuatro actuaciones. Las cuatro actuaciones, pues lógicamente ajustando presupuestos y tal para hacerla de la mejor forma posible. Salió elegida la empresa Narón y aproximadamente la ejecución fueron en dos meses. Sí, estamos pendientes porque normalmente este plan sale siempre en septiembre, que el próximo septiembre pues podamos tener ya preparados los caminos que vamos a mejorar, buscando, como decíamos, la mejora de accesibilidad en todas las parroquias. Iremos también a Baíña, en otros de los anteriores, ¿no? PEIM, el Plan de Infraestructura de Medio Rural, hemos actuado ya en todas las parroquias, en Baredo, en Baíña y tal, y vamos, según las prioridades de cada momento, cuál está mejor, peor, pues vamos a actuar. Vamos a prepararlas ya tenemos alguna, digamos que revisada, algún camino que está en condiciones pues no demasiado buenas, y esperamos a que salga esto aproximadamente en septiembre para ya hacerlo oficial. El presupuesto nos lo darán en ese momento, entendemos, parece que el rumor es que va a ser superior al de esta ocasión, y nosotros nos adaptamos. Podríamos gastar mucho más, evidentemente, porque siempre hay mejora de caminos. Es decir, que en tierra de nuestras parroquias prácticamente ya no queda ningún camino, algún tramito suelto. El alcantarillado ya existía. Y como decíamos antes, desde hace poco tiempo, porque el barrio de la Granxa es de los últimos que se pudo, en principio tenían, pero sobre todo recogida de pluviales, como veis con estas cunetas, y asfaltado, ¿no? En caminos este era de tierra, los otros eran de asfalto, pero de muy mala calidad, y alguno, el de Xuncal, también era de hormigón. Entonces se ha hecho, se ha pasado ya asfalto. Agradecer a los vecinos que han tenido que aguantar pues las incomodidades de las obras. En la zona más alta, pues sabéis que está también Aguasana, la fábrica de agua, muy importante, una empresa importante que también va a mejorar su accesibilidad con camiones y demás, pero sobre todo para el núcleo de todos los vecinos de aquí de la Granxa y abajo de Sabarís.